Buenas, gente. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en la tercera ronda de la Fanny Cup. Aquí tenemos la info del campeonato. Recordad que son 20 y 25 minutos, dos carreritas de 20 y 25 minutos con los Hill Clean Icon, el Mercedes Carson que tenemos aquí en el cartel del campeonato. Y nada, en esta ronda, ronda 3, Imola GP. Vale, pues nada, pues si. Sin más esperas, vámonos al server, que ahí tenemos ya a Rubén Conchuela. Venga, y a ver, esta semana he entrenado un poquito, no mucho. Y creo que podemos tener un poco de ritmo. De esta forma está la cosa bastante difícil con Rita Cazagua, con Diego Troita, con Rubén Conchuela, con Alberto Puch, está rodando también muy bien. Bueno, Andrés Rojas también tiene bastante nivel. Y bueno, de momento todavía quedan 48 minutitos. Me he metido simplemente para entrenar un poco y vamos a ver qué tiempo está haciendo Rubén Conchuela, 1:32.9. Vale. Bueno, el coche voy a rodar porque ayer, a ver, presión de los neumáticos, tengo la presión 176, no tengo esto ajustado. Bueno, voy a rodar unas cuantas de vueltas. Llevo el ala al 12 y el control de tracción al 50. Voy bastante cómodo. No sé si sería más rápido con 14 de ala o con 13, pero con 12 voy bien. Bueno, vamos a rodar y ajustamos el tema de las presiones y tal. Caída le he tenido que quitar mucho porque no calientan las gomas por el lado exterior, no se calienta. Entonces, pues bueno, lo que se suele hacer es quitarle caída. Y poco más. Combustible lleno, lo llevo la barra antivuelco y la delantera y posterior las llevo un poco bajadas para que gire bien el coche y poco más. Bueno, fue el lleno. Mira, Rey ya está por ahí también. La velocidad en el pit está limitada a 80 kilómetros por hora. Ah, si viene, pasa alguien por aquí. Ah, esto tenía launch control, sí, vale. Salida del pit libre. Los frenos traseros están. Rubén ya llevará 4 o 5 vueltas, creo. Dice. Tiene 4 ruedas, TV. Tiene 4 ruedas, sí. Aquí estoy viendo yo por qué desde el cockpit no tengo la pantalla esa de mini datos que me sale aquí. Otro día estuve viendo un vídeo de Stradivar y flipaba con esta cámara en Gran Turismo. Se ve que la cámara del cockpit decía que tenía un movimiento un poco raro, que no se acostumbraba o no sé qué. Bueno, Rey viene por ahí también. Vamos a esperarlo. El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1:33.7. Normalmente en competitivo siempre juegan de capo. Ya. Bueno. Aquí. Pues no me mola mucho. Vaya, hombre, se han ido a box. Estos dos. Venga, pues. Sí, ya he visto yo que es competitivo, es verdad que. Oye, que me gustaría rodar con esta gente que. (Risa)
ya se me escapa Rey. Salida libre, a fondo. Venga, vamos, tío. Neumáticos delanteros fríos. No sé si Rey habrá entrenado algo, pero de todas formas siempre suele ir rápido. Aunque siempre tiene, bueno, unas cuantas de vueltas más luchas, pero hasta que se acostumbra al circuito, luego tiene rápida adaptación. El circuito es un circuito que conocemos todos y mola. Un GP que está guapísimo, la verdad. Quizás sea la más difícil, la más compleja. Buah. Te lo digo, bandera amarilla, atento. A ver, ayer estaba rodando yo muy bien. Ayer o antes de ayer. Vale, yo creo que tenía los neumáticos fríos. Vamos a darle alguna vuelta. Que por ahí viene el Rey, a ver si nos pudiéramos enganchar. Hay tráfico que se acerca por detrás. Cuidado. Bandera verde, todo limpio. Bandera azul. Temperatura de neumáticos correcta. Ten cuidado. Frenos fríos. Yo creo que esa curva mejor hacer la tercera, la primera. La más enlazada. Venga, vamos a intentar rodar aunque sean 5 vueltas y luego ya vemos, ajustamos presiones y demás, y vemos luego ya el tema de tiempos y todo eso. Bueno, no sé si subirle un poco el ala o el control de tracción. Primera vuelta cronometrada. Vamos a ver en qué tiempo estamos. Creo que 72.9 lo podemos conseguir. De esta forma, yo creo que bajan al 31, al 30 incluso. Será cuestión de pillarle un poco el manejo. Bueno, Rey tampoco está haciendo sus mejores vueltas, está probando los límites igual que nosotros. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.32.8. Aún así ya ha marcado un 32.8, que es el tiempo de la sesión.
Esa yo creo que es mejor en terceras, ¿eh? Bueno, esta distancia aquí empezamos a tener rebote. Tiempo de vuelta de 1:32.6. Pues ahí la hemos cagado bastante. Ayer que antes de ayer que llevaba 14 de ar, no, 17 de ar, o sea, lleva bastante, o sea que podría quitarle más ala y ver cómo va el coche, o sea, ponerle más ala. 14 yo creo que vale. En el 32 alto seguro. El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:31.7. Puesto 2. Acabas de hacer mejor vuelta personal. Eres ahora 0.6. Más lento que el líder. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. El tiempo que has hecho en esta vuelta es de 1:32.3. Vale, tenemos más gente mejor. Se ha hecho hasta ahora. El segundo sector lo has hecho 0.4 más lento en comparación con el mejor tiempo. El tiempo en el tercer sector es bueno.
Buah, al límite. Pero bueno, ha salido medio bien. Uy, aquí la cagamos bien. El tiempo en el segundo sector es bueno. Diego Troitas. Bueno, Diego. Buenas. ¿Qué dices, tío? Diego Troitas. Dice. No veo el server. Sí, estamos dentro. A ver si... Tiene puesto un candado, o sea, tiene... Has hecho tu mejor tiempo y la diferencia que tienes ahora es de 0.4. Sin ninguna constancia, te estás dejando una décima en el sector 1. Tienes buen tiempo en el sector 1. Tú pones RRS, que te tienes que salir, Diego. 0.3, más lento que la mejor vuelta. Diego Troitas. Dice. Nada, ya estaba, tenía puesto solo RAM. Claro, eso me pasa mal. El primer sector lo has hecho. 0.4. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. ¿Cuántas puertas llevamos? Yo creo que ya llevamos unas cuantas. Comienza el desgaste de la rueda trasera derecha. A quemar, tío, ¿por qué? Vamos a tocar cosas. El segundo. Voy a ver. A ver. Esto. Barra antihuerco. Vamos a ponérsela. Y pues que viene. Hay 5 de diferencia. Pues nada. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí 3. Pues 3. A ver si me aclaro. A ver, 3. No lo vamos a guardar. Voy a salir así. Voy a probar el coche. Salida libre, a fondo. Los frenos están fríos. Tómatelo con calma. Yo te digo que sí están fríos. Venga, vamos a intentar hacer una vuelta buena con esta configuración y si no cambiamos algo.
Bueno, ya está Rita Cazagua, Rubén Consuela, Diego Troitas también ha entrado, Camaño. Hostia, esta configuración no mola porque va muy dura. Uno, dos, tres, vale. A ver, vale. ¿Por qué tengo esto más duro? Vale. El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.31.3. Ahora sí vamos a intentar ya rodar bien. Y dejamos de tocar cosas ya. Bueno, lo del ala hay que matizarlo. Temperatura de frenos baja. Andrés Rojas también está entrando ya al server, ya faltan 28 minutitos. Bueno, ya vamos estando unos cuantos. Santi Martínez también, que nos lo he dicho antes. Venga, vamos a intentar. Pues eso, da una vuelta limpia y rápida. El tercero. Es bueno. Puesto 2. Acabas de hacer tu mejor tiempo de vuelta. En el tercer sector eres 0.4, más lento que la vuelta más rápida. Bueno, pues ha sido una vuelta medianamente lo más rápido que podamos ir, vamos. Vale, ahí podemos ganar. 0.6. Ahí varias curvas donde podemos ganar. La vuelta más rápida hasta el momento. Está
estás perdiendo una décima en el sector 2. Sector. En el primer sector estás perdiendo una décima. Bandera amarilla en el sector 1. El quinto se salió de la pista. Venga, vamos por otra vuelta. Puesto 3. Así podemos mejorar la que tenemos. 31 y medio no está nada mal, ¿eh? De ahí la vuelta que tenemos más rápida en esa última curva no la hemos hecho exactamente muy bien. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.30.7. Bueno, me imagino que esos tiempos serán sin combustible, claro. Bueno, vamos a probar. La configuración va bien. A ver. Presiones más o menos, vale. Bueno, luego la ajustamos otra vez. El ala, voy a probar el 14. A ver, como si perdemos mucho tiempo en lo que en la recta, ¿no? Si no se pierde mucho tiempo en la recta, sal sin problemas, no hay nadie. Vamos a ponerle 14 de ala. Mira, Jorge Hernández ya lo tenemos por ahí también. Bueno, tampoco hay mucha diferencia en el tema de conducción, no hay mucha diferencia entre el de 14 y 12. Buena temperatura de frenos. Bueno, esa curva, si pudiéramos frenar hasta, no hasta el primer vértice, sino hasta el segundo, pues lo haríamos mucho más rápido. Vamos a ver en la recta, a ver si se pierde mucho tiempo con 14 y 15. Esto termina en 20 minutos.
Bueno, inapreciable, ¿eh? Ese tío. Me abro un poquito para hacer un poco más de metro y salir más lanzado para la vuelta cronometrada. Pero bandera verde en el primer sector. A ver, venga, pues con más ala vamos a dejarle esto como lo teníamos. Esto lo vamos a dejar duro. Bueno, no. El piloto que tienes delante acaba de hacer un tiempo de 1.31.0. Superado, digo 30. Madre mía, en 30 ya no puedo rodar. Bueno, me voy a quitar la sudadera, que ya me están dando los sudores de la muerte. Venga, vamos a hacer otra tanda. Siento que haya nada. A ver, para 20 minutos me pide 38 litros. Bueno, yo pondré 40. Lisus 00. Dice. Ay, Jesús. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué dices, tío? Pues nada, aquí en la Fanny. Esta gente ya están rodando en 1.30. Y yo no soy capaz. Bueno. A ver, ahora he subido un poquito del ala. Yo creo que vamos un poco más cómodos con 14 en vez de con 12. Salida del pit libre. Sector 2 con bandera verde. Frenos fríos, ten cuidado. Esto termina en 15 minutos.
por ahí viene Diego. Vamos a engancharnos, a ver si podemos. Atento, bandera azul. Has bloqueado el neumático delantero derecho en tamborelo. No sé si es mejor mantenerle la cuarta en vez de meterle quinta. Va, Diego va volando. Lo has hecho 0.7 más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Claro, es que con más ala tienes más subviraje. Sí, esa dinámica no te quita. Vale, esa está buscando el segundo vértice. 0.3, más lento que la mejor. Y frenando hasta buscar el segundo vértice. El primer vértice es de paso. Se posiciona detrás, acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.31.7. Ay, que voy cagando la ventana, pero no sé qué me pasa. A ver. En el primer sector eres 0.1.
Ricciardo, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Quedan 10 minutos. Venga, pues no vamos a bajar al 30, al 30, pero nos vamos a quedar ahí. Yo creo que se puede mejorar. Buena vuelta. El primer sector no lo hemos hecho. Actualmente 0.5. No vas constante. En el primer sector ha sido 0.4, más lento en comparación con el mejor tiempo. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. En el sector 3 estás perdiendo 2 décimas. Has hecho tiempo de vuelta de 1.31.2. Totalmente. Bueno, pues ahí estamos ya: Rita Cazagua, Diego Troitas, Fran Machuca, Santi Martínez, Andrés Rojas, Rubén Conchula, J. Camaño y Jorge Hernández. Nada, hay que rodar. Bueno, quedan 7 minutos. ¿Qué hago yo con esto? Con el setup. Bueno, vamos a poner 45 litros para la carrera. A ver qué estamos haciendo. 1.30. 1.30 serían 15 vueltas, ¿no? No, 12. 12 y media, creo. Bueno, voy a ir a hacer un cigarrito y os dejo aquí con a ver quién está saliendo. Creo que Diego Troitas es el que estaba saliendo. Venga, os dejo con Diego Troitas. Bueno, pues ahora vengo.
A ver, vamos a enfocar a Jorge Hernández. Nada, pues bueno, pues tercera ronda de la Fanny Cup. Recordar que ya la semana que viene es la última ronda, la cuarta, el jueves. El viernes será la cuarta ronda y última de la Open Series también. Y el sábado o el domingo, ese mismo fin de semana, haremos un evento con mazazos, ¿vale? Y nos juntaremos tres campeonatos: la Open Series, la Fanny Cup y un campeonato de NASCAR que están haciendo los de mazazos con el Chevrolet Camaro. Bombertín. Y bueno, gracias a los 10... por seguirnos. Hombre, pues gracias por seguirnos, Bombertín. Nada, pues eso, pues en el evento este que está por decidir el circuito, el nombre del circuito, creo. Pues nos juntaremos los 10 mejores de cada campeonato y nada, un evento de 30 participantes está bastante apetecible para todos los que puedan participar. Y de todas formas, estad atentos a los que estáis compitiendo por aquí, porque si hay plazas pues, y alguien está interesada, pues también se podrá intentar, pues bueno, pues que participen todos los que quieran. Venga, pues... Nada, sin más dilación, ya os digo que esta es la ronda 3 de la Fanny Cup en Imola. Queda un minutito de práctica, luego tendremos 15 minutos de clasificación, un warm-up de 3 minutos. Carrera 1 de 20, otro warm-up de 3 minutos y luego la carrera 2 de 25. Bueno, yo ya he meado. La última vez estaba ahí antes de la carrera mirándome y tuve que ir y casi no me da tiempo. Y ahora vamos a saltar a la sesión de clasificación. Y nada, yo creo que el coche poco más le puedo tocar yo. Poco más. 14 de ala. Yo creo que las temperaturas están bien. Está 74,9 y 75,2. Es prácticamente la misma. 75,1 y 75,2. O sea que está bien ajustado. Es verdad que el lado izquierdo de esta goma no se calienta, el lado exterior. Pero esto pero se bueno, acaba. Es que es difícil de conseguir dos, que pillen temperatura la sesión, los neumáticos posición de este coche. Hemos bajado todo lo posible la caída y ya se nota bastante la conducción, o sea que tampoco quiero bajarle más. Y nada, sin más dilación, vámonos. Venga, salida libre, a fondo. Bueno, sesión clasificatoria. Ya ha habido alguien por ahí que se ha comido un poco de tierra. Ahí se veía el polvo. No lo metieron hace mucho el tema del polvo y todo eso. Aquí en Rey Room. Sí, nos interesa ir pegado a alguno de estos rápidos porque si no, no puede venir bien el rebufo. Diego Troita va bastante bien. Vamos con el mismo ritmo. Bueno, a ver, tiene más ritmo, pero... Bueno, pues... No ha querido que le cogiéramos rebufo Diego. Y vamos a ver si pudiéramos acercarnos a Rita Cazagua, que lo veo bastante complicado.
está la pista por delante. Creo que es en segunda, va bien. Vaya, hombre, por un momento habíamos tenido el sexto todo morado, pero nos lo ha quitado el amigo Diego. Bueno, tampoco vamos a hacer un mal tiempo, pero hay que mejorarlo. Va, Rubén va fuerte. Tienes el mejor tiempo. Eres ahora 0.6. Bueno, 31.1 es un tiempazo. Muy rápido en el tercer sector. Buena temperatura de frenos. Okay. 31.1 es un tiempazo. He perdido bastante tiempo. Y ahí también, en aguas minerales. En el segundo sector eres 0.30, más lento comparándote con el mejor tiempo. Bueno, lo vamos a superar, ¿eh? Va a reír, que lo va a superar. Ah, sí. 38, Diego Truita, yo creo que también andará en 30 y... claro, 30. Visus 00. Dice. Ya cayó el 29 o aún no, jefe. No, no, se está. El único que ha rodado en 30 ha sido Rey Takazau. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. El segundo sector lo hago yo medianamente bien. Segundo sector con bandera verde. Puesto 3.
No. Vamos mejorando ahí. Ah, una tontería de... Esa curva yo creo que es así. Vamos a ver si pudiéramos mejorar un poco. Ey, hasta luego. Madre mía. A ver qué queda. Oh, Rubén Conchula ha hecho el mismo tiempo que yo, ¿eh? No me ha superado mi cabeza. Nada, si es que es conseguir la vuelta. Es conseguir la vuelta. Primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:30.68. Pista libre, bandera verde. Atento, los frenos están fríos. Sí, esa es el... Para terminar. Esta curva es rápida. Pero muy difícil de hacer. Venga, vamos a ir más allá, más sobre seguro. Podemos salir un poco, que está el piano es plano y luego está eso, no sé si es cemento o lo que es. Venga, vuelta avanzada, vuelta cronometrada, mejor dicho. Pierdes 2 décimas. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla, bandera amarilla, bandera amarilla en el sector 2. El cuarto se ha salido de la pista en variante alta. Bandera verde, pista libre.
Buah, no me ha salido ni nada. Bandera amarilla. Bandera verde, ya no hay incidentes. Tienes buen tiempo en el segundo sector. Frenas. Ah, Diego Tritano, creo que debemos pillarle. Bandera amarilla, atento. Qué mierda, no patinamos al final. Pero bueno, vamos a parar la vuelta. No hay incidentes, bandera verde. Oh, ¿qué ha pasado? A ver, ¿se ha caído la sala o qué? Vamos a echar a mi sol. Gracias al juego. Bueno, pues nada, pues reiniciar. Reiniciarnos, a ver si me da tiempo. Chequeando la radio de José Gorta. Venga, vamos a ver si me da tiempo, tío. Joder, qué mierda. Quedaba poco ya, ¿eh? Diego Troitas dice: ey, ¿qué te ha pasado? Que me ha graciado el Rey Room, tío. Así puedo entrar si me da tiempo. No sé, qué mierda. He visto ahí una actualización de algo. Del antivirus de Windows. A ver, a ver. Funny Cup, venga, tío. Parece que me da tiempo. Diego Troitas dice: sí, ahí voy. Qué putada. Va, da igual. Ya está, si mientras pueda entrar, tío. Aunque no pueda clasificar, pero bueno. Me preparo la segunda, como hace Rubén Conchuela. Bueno, por lo menos puedo entrar, ¿sabes? Pero si fuera la sesión de warm-up, no hubiera podido entrar. La sesión ha finalizado. Posición 8. Bueno, por lo menos sabemos que tenemos buen ritmo, no tenemos mal ritmo. De hecho, siempre hacemos la clásica
combustible de carrera y estábamos ahí en tiempos competitivos. Y bueno, pues lo que sí vamos a tener va a ser tráfico. A ver, saldremos aquí de lo último. Atento, bandera amarilla. Aquí. Aquí está bien. El tercero se echó fuera de la pista. Ya no hay incidentes. Bandera vale, voy a intentar cambiar la segunda se un poco más, ¿eh? Con bandera verde. Bueno, un poco pronto, como he hecho ahora. Bandera amarilla, atento. El motor es que está reventó. Está por aquí. Lo de Senna. Ah, mira, un poco más adelante. No sé si lo veis. Justo debajo de donde pone posición. Ahí está la bandera. La de donde se mató el colega, ¿sabes? Posición 8. Senna se mató en este circuito. ¿Qué hago yo con esta cámara? Siguiente sesión, vale. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar la primera carrerita, que son 20 minutos y vamos a poner 45 litros. Para la segunda ponemos 50. Creo que se llega con 43, pero bueno. Vamos a poner 45. Pues nada, punto de entración, suerte a mis compis de pista. Ahí tenemos a Santi Martínez, a Jorge Hernández, a Rubén Conchuela, estamos pocos, sí. La verdad es que es una pena que estos cochazos se haga un campeonato con estos cochazos y no haya mucha participación, pero bueno, estamos pocos, nos lo pasamos bien y carrera limpia. 20 minutos, vamos tío, a hacerlo bien. Venga, venga, a fondo. Bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Ahí se ha despistado uno, creo, y no salió muy bien. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Venga, con Jorge Hernández estamos detrás. Hemos ganado alguna posición. Que no se nos vaya mucho los delante, mejor. Con Jorge Hernández vamos a tener buena batalla seguramente. Iba rápido también, o sea que. Rubén Conchuela ha sido el que creo que. Sí, el que la curva 1, entre la curva 1 y 2, se le ha ido el coche. Paralelo, estupendo. Jorge, buenísima. Buenísima, tío. Venga, Diego Troita lo tenemos a 2,5 y a Rey a 3. Cosa que no me gusta porque Diego Troita tendrá ahora rebufo, ahora también tengo el rebufo de Jorge Hernández. Tenemos distancia con Diego, pero con Rey no. Rey se nos está yendo.
dando rebufo a Jorge Hernández, que venía por detrás bastante fuerte también. Pero nada, se me está distanciando tanto Diego como Rey. Medio segundo, no sé cuánto. Bueno, es que Diego tiene el rebufo, ¿eh? Estamos rodando a los tiempos de Diego, creo. Has perdido una décima en el tercer sector. Vale, ellos están en batalla y ahora están perdiendo. La vuelta más rápida hasta el momento. Igual tengo alguna oportunidad de acercarme. Bueno, eso, ellos están perdiendo tiempo porque han estado ahí en batalla y yo estoy aprovechando eso también. Cuando quiero ir demasiado rápido, cuando por encima de mis posibilidades, es cuando pierdo tiempo. Vaya, un slowdown por toda la cara.
puedes ir más lento si no quieres ser penalizado. Si no quieres ser penalizado, debes ir más lento. Adelante te lleva un tiempo de 2.2. Bueno, ellos van follados. Ellos van follados. Estoy rodando en mis mejores tiempos. Puedo hacer una cosa. Nada, no me acerco. Mantiene el rebufo, Diego, con respecto al Rey. El Rey está rodando. Tiempo de vuelta este 1:31.75. Está siendo regular en los tiempos de vuelta. Con lo que tienes en el depósito, llegas hasta el final sin problema. 10 minutos para finalizar. El que va adelante te lleva un tiempo de 2.3. Al desgaste de la rueda trasera derecha. Ok, ya comienza los desgastes y demás. Nada, están rodando muy bien, es imposible acercarme. Gaste en los dos minutos de la derecha. Vaya, hombre. Estoy seguro que si mantuviera el ritmo, has gastado la mitad de la gasolina que tenías en el depósito. Pero claro, los neumáticos ya se van notando también, ¿sabes? Y ellos no bajan el nivel. Ellos no bajan los tiempos. O sea, no bajan el ritmo de carrera. Están rodando mucho más rápido que yo. El de
delante está aumentando la distancia y te saca un tiempo de 3.1 segundos. Detrás a 8 segundos, 7,9, 8 segundos, y yo me estoy distanciando de los delantales. Te quedan 10 minutos de gasolina. En el primer sector ha sido 0.48, más lento comparándote con el mejor tiempo. Estás perdiendo 2 décimas en el sector 2. En el tercer sector has perdido 1 décima. Oh, los neumáticos ya con semana. Exagerado, el rey Diego va demasiado fuerte. Gaste en todos los neumáticos. Solo 5 minutos más y terminas en el podio. Tu tiempo es de 1.31.76. Quedan 3 vueltas, creo. Adelante te lleva un tiempo de 3.2. 3.3, 3.4 me lleva Diego. Luego en Canchola se está quedando, ya 9 segundos y medio. Ah, porque mira, porque está en batalla con Andrés Rojas. Joder, Diego y relleno para que no. Eres constante en los tiempos de vuelta.
sea, Andrés Rojas acaba de adelantar a Rubén Consuelo. 2 minutos para la coma, la coma ya dándote bien mucho. Para que se termine la gasolina. Bueno, última vuelta creo que da. Nada, pues Diego sigue ahí la estela de Rey, ¿eh? Está a menos de un segundo, creo. Sí, está un segundito. Buah, cómo agarra la goma tata. Es bastante complicado llevar el coche con la mitad de neumático en la parte trasera. Y bueno, adelante también, ¿eh? Pensaba que era la última vuelta. Y ahí se le ha pegado un puñado a Rey. Se le ha pegado a Diego, ¿eh? Oh. Bueno, última vuelta lamentable. Y nada, pues este creo que va a ser el podio, ¿no? Si no cambia nada. Es verdad que Diego está ahí cerca, pero Rey, después de toda la carrera liderando, no creo que se deje adelantar tan fácilmente. Ni creo que Diego le meta, le tire el coche desde a más de medio segundo que está. O sea que no. No creo que cambie mucho esas posiciones. Y por aquí, si no la cago yo. Andrés Rojas cuarto, Rubén Conchura quinto, Jorge Hernández sexto, séptimo Santi Martínez y Camaño cerrando la pequeña parrilla que hay hoy, la verdad. Bueno, ha sido, la verdad es que el combo se disfruta mucho. Estás en el podio. Ay, mira, vamos a buscar dónde se mató este. Ese. Ahí está la bandera. Ya, pues aquí está. A ver, voy a quitar el espejo. Ah, mira. Ahí está la bandera brasileña, el colega era brasileño. Y hay una nota ahí, las flores, las fotos, una camiseta. Hay una nota. Hay una nota, pero no se ve. No se aprecia. No sé qué pondrá. Bueno, pues nada. Pues mira, el pequeño homenaje que le hace Rey Run a... Ah, mira, está la gorra también. Más flores por arriba. El pequeño homenaje que le hace Rey Run a Senna, ¿no? Está bien. Yo creo que es de los pocos simuladores que en Imola tiene este detalle. No sé.
Si corréis en otro simulador y tiene Imola, en esta curva, sabéis cuál es, ¿no? Después de la curva 2, 3, bueno, si sí, el zigzag primero y luego la siguiente curva. Fue aquí se mató el colega. Tú fíjate que irías follado vivo. Bueno, ahí tenemos el mejor tiempo de vuelta, se lo ha llevado Rey Takazawa con un 31-0. Rubén Conchuela, Andrés creo que ha hecho 31-7, también está rodando bien. Bueno, ¿y esto? En primera. Esa curva, a ver si va, a ver si estoy haciendo yo el tonto. Mira, cero control de tracción. Lleva la IA. Qué máquina. Bueno, configuración del auto. Antes que nada, combustible a tope. No sé si salir. ¿A qué dicen por el chat? Ahora saldremos, si hemos terminado el 13, saldremos el octavo, ¿no? Con parrilla invertida los 10 primeros. Bueno, el octavo, si estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues saldré el sexto. Esto ya finalizó. Bandera cuadros. El tercero. El tercero, la primera carrera. No está bien, no está mal, mucho podio, pero no podíamos mantener el ritmo de Rey Takazawa y Diego Troitas. Ahora los vamos a tener detrás, lo cual no me mola mucho tener un piloto rápido, más rápido que yo, detrás. Me mola tenerlo delante. Y bueno, delante tenemos a Andrés Rojas, Rubén Conchuela, Jorge Hernández, Santi Martínez y Camaño, que sale en primer lugar. Bueno, vamos a comprobar que estén los 50 litros. Vale. Y vamos para pista. ¿Quién es el que se ha quedado antes parado? Había un piloto antes que se ha quedado parado. 25 minutos. Venga, con
centrado para hacer una buena salida. ¡Vamos! ¡Bandera verde! Andrés Roja no ha hecho un adelantamiento estupendo. Ha ido pillando el rebufo. Y una canchura que no se nos escape, que rueda igual que nosotros. Vale, el rey Takazawa ya ha adelantado al Camaño y otro Itaz todavía, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener rebufo. Pues tengo que ahorrar. Puesto 5. Venga, a ver si esta vez no perdiera el rebufo y puedo... A ver si me pudiera distanciar de... Coño, digo, no tengo el espejo, claro. Vale, Andrés Roja ahora tiene a Rey justo detrás. Bueno, si pudiera coger un poco de rebufo sería estupendo. Ahí me la comí bien. Vale, Andrés Rojas tiene el rebufo mío y yo no tengo de rumbo, o sea que... Malamente. Puesto 4. Creo que no estoy rodando mal.
Andrés Roja está reteniendo todavía a Rita Cazagua, lo cual nos interesa mucho, que no se nos pegue. Vale, sabemos que Rubén tiene más carga aerodinámica que nosotros. Bonito adelantamiento. No hemos tocado, tío. No sé si le he jodido demasiado, pero yo creo que he respetado su trazada, no sé. Creo. No sé si me he metido demasiado en su lado, pero no. Igual se la ha ido a él y se ha metido en mi trazado, no sé, pero íbamos un poco al límite de los. Claro, lo suyo sería estar conectado aquí a voz, ya que estamos pocos. Por lo menos entendernos en esas cosas, oye, te he dado, o sí, hostia, pues es que estás metiendo dado, no sé qué, yo no sé, luego veré la repetición. Venga, tenemos a Santi Martínez. Jorge Hernández liderando la carrera. Vale, de Rubén no tiene el reloj nuestro ahora y nosotros empezamos a tener un poco de Santi Martínez. Posición 3, vamos, sigue así. La verdad es que no veas el paralelo que nos estábamos haciendo Rubén y yo, tío, joder. Se ve que le fastidia, sí, porque ha perdido tiempo, tío. Ha perdido tiempo y él iba bien. Y a Santi también lo toca un poquito. Joder, tío, me molaría hacer los adelantamientos limpios, pero... Bueno, Santi ahora va a tener rebufo. Nosotros dejamos la posición 2. Bueno, ahí me he colado yo. Madre mía. Uy, Rey viene, se sube por la jala. Estaría bien alcanzar.
alcanzar a Jorge Hernández, lo cual veo difícil que pase antes de que nos pille el rey. La diferencia con el de atrás está disminuyendo y es de 0.50. Bueno, el rey no tiene ya ahí. Ahora tiene el rebufo. A nosotros nos pide todavía un poco de gasolina para llegar, ¿eh? Iván Rubio 2003. Buenas, soy Rob. Hola, Rob. ¿Qué dices tú? Por aquí, intentando no cagarla mucho. Y casi lo conseguimos ahí. Y manteniendo a raya a Rey Takazawa, que lo veo difícil. Intentando alcanzar a Jorge Hernández, que lo está haciendo bastante bien. Iván Rubio 2003 dice: deja en paz a mi chacho. Venga, a ver si conseguimos recortarle un poco de distancia y empezamos a ponerlo ya un poco nervioso y ya teniendo rebufo. Iván Rubio 2003 dice: ¿qué está su bola? Ah, va muy bien. Me estoy acercando tímidamente, pero va muy bien. Estamos rodando a los mismos tiempos, de hecho. Iván Rubio 2003. Dijo, 31.8. No baja de 32. Sí, no subir de 22 ya. Oye, cagadita. Nada, le estoy quitando alguna décima tímidamente, pero no. Estamos rodando igual. Ahora parece que ya me ve más cerca, ¿no? Un segundo. Ranma 69 dice: toca yo. Toca yo, ¿qué dice? Venga, que dentro de poco te tenemos ya por aquí. Aquí detrás de Jorge Hernández, la segunda manga ha salido bastante bien, lo está haciendo muy bien, va a un ritmo en general. Las últimas carreras que yo he corrido con Jorge Hernández va muy bien. Y al rey no sé qué es lo que le pasa. Bueno, ya tercera ronda de la Fanny Cup. Esta carrera es la segunda carrera, ya con parrilla invertida y todo eso. Aquí en Imola, espectacular circuito, la verdad. Ranma 69 dice: están ahorrando para tirar fuerte al final. Seguramente. Joder. Pues que sigan ahorrando. Yo ya voy justo de gasolina también.
el segundo. Ya si pudiera acercarme es suficiente para tener rebufo. Y ya me da igual superarlo, ¿no? Ranma 69. Dice. Te lo digo porque he estado viendo a Conchu. Pero 0-0 me pide, o sea, yo voy justo de combustible. Yo creo que ya no. No hay que ahorrar, sí que quizá, no sé. Bueno, ahora de la de Jorge Hernández puedo levantar un poco el pie aquí, por ejemplo. Es de marcha un poco más larga, pero de aquí a final de la carrera yo creo que consigo lo que me falta. Molaría tener. Ahorrar medio litrito. Medio litro para que sobre medio litro. Ya está, y mantenerme aquí detrás de Jorge va muy bien. Así tengo rebufo y no tengo que apurar tanto. Mientras no se acerque más Rey. Sí, quedan todavía 8 minutos. Bueno, el rebufo de Jorge Hernández. Rama 69. Dice. Si qué lástima me da que los coches en Days Gone trae pocas pinturas. Sí, esta categoría sí, tío. Iván Rubio 2003. Dice. Tienes al coco pegado. Bueno, sí. Pero voy a intentar no tener fallo. Ya va, ya está pegando el tiro, el rey de Cartago, qué cabrón. Que tenga que superar. Y mantén la posición. Buah, vaya gran brazo, me metí el pecho. Muy bien, sí señor. Bueno, 0,4, 0,3, ahora me.
detrás liderando. Joder, con el rebus, como viene Jorge. No sabía ya ni que la ponerme, tío. Bueno, pues Rey tiene ahí un hueso duro de roer. Más que nada porque va bien, de ritmo. Yo he aprovechado para adelantarlo cuando he tenido un pequeño fallo, si no, no. Mira, vamos a ver si pudiéramos distanciarnos para que no tenga rebufo. Está rodando muy bien. Ahora se está defendiendo también de Rey. Creo que tiene un poco de rebufo para poder defenderse de Rey Takazawa. Y si lo mantengo así, a esa distancia de Jorge Hernández, lo cual es más peligroso para mí, pero me garantiza que no, que a Rey le va a costar muchísimo adelantarme el resto. Iván Rubio 2003. Se pegan al final de recta. Nada, hombre, aquí no se pega nadie. Lo que es que eso, que creo que voy a mantenerme así para darle rebufo a Jorge en la recta. Y que Iván le cueste, a Rey Takazawa adelantarnos. Digo a ti. Iván Rubio 2003. Ah, a mí se me pega, claro. A mí sí. Esto finaliza en 2 minutos. A ver, pero a esta distancia, a él le cuesta mucho llegar. Llegar hasta mí. Pero tiene rebufo para que no le adelante el Rey Takazawa, o sea, lo estoy haciendo bastante bien, creo. Es un buen aliado Jorge Hernández, ¿eh? Está defendiendo ahí de ni más ni menos de Rey Takazawa, o sea que. Iván Rubio 2003. Dice. Si tienes de Isan. Iván Rubio 2003. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla. Polo ya va el coco. Ah, nada, lo mantengo ahí a medio segundo. Y espero que me dé. O sea, que me dé para llegar sin que me pase con el rebufo. Bueno, ahora sí está cerca. 2 minutos se te acaba la gasolina. Atento, queda muy poca gasolina.
Ah, que vale, que este es rey, coño, me pensaba que era. Pues entonces hay que frenarse a fondo, última vuelta. Dos litros de combustible son los que te quedan. Bueno, pues Jorge Hernández ha resistido unas cuantas de vueltas. Yo no he resistido ni la mitad de vueltas que Jorge. Pero a ver si lo conseguimos. Buena victoria. Bien hecho. Pues mira, al final hemos aguantado ahí lo que hemos podido, tío. Bueno, ha estado genial. Iván Rubio, 2003. Buena batalla con Jorge Hernández y buena batalla. Buena Fran por los pelos. Sí, le tengo que cerrar ahí en alguna curva, ¿eh? O he hecho el coche ancho. Vamos. Y con respecto al toque de con Rubén, ahora molaría verlo, tío. Que me da el rollo que... De hecho, vamos a ir a verlo, sí. Y el de Santi también. Venga, vamos a poner la repetición. Bueno, esto tarda un rato ahora. Pero bueno, vemos la... A ver, la reply. A ver. Bueno, me voy a poner aquí. A ver, bueno, nada, está la gente aquí escribiendo por el chat del Discord y nada, felicitándose por la carrera. Como dice Rey, que somos pocos, pero... A ver... persecución. Somos pocos, pero... Repeleones. Bueno, avanzar. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dices, tío? Bueno, voy a ver la replay, a ver... ¿Cómo ha ido, Fran? Genial. ¿Tú cómo te lo has pasado? Yo bien, como siempre, bien, bien. Que la segunda, la primera carrera, madre mía, no había manera de claro, tú no tendrías huevos de meterle el coche a Rey y yo no tenía huevos de acercarme más de 2 segundos, 3 segundos. Que va, yo a Rey me costaba ya mucho, mucho seguirlo. Uh-huh. Algún error que tuvo, me acerqué un poco más, pero... Y adelantar
Que casi me da carrera detrás de Conchuela, tío. Se me da, pero total, total, total adelante. Tengo que... A ver que me da unas clases para adelantar. Nah, Rubén, yo creo que estamos ahí unos cuantos que ya tenemos el mismo ritmo. Es verdad que en algún circuito va a ir algunos más rápidos que otros, pero más o menos. Más o menos estamos en... Estamos en los tiempos, más o menos. Yo voy a ver la replay, tío, que creo que le he dado... No sé si... Estábamos en paralelo, nos hemos metido en la primera curva en paralelo, Rubén y yo. Y... Pues no habéis tocado. Sí, no sé ya si me he metido yo mucho en su trazado o él se ha salido de la suya, no sé. Yo en una... Al final de recta... En la final de recta me pasé un poco, no, creo que iba con Conchuela. Le metí bastante el coche y nada, ya frené de golpe y lo dejé pasar. Tío. A veces va tan al límite que... Joder. Es que con Rubén en el momento no tenía la duda de no sé. Y lo he visto que ha perdido un poco de distancia. Ya. A ver, Rubén... A ver, todos en general... Somos bastante limpios, creo yo. Sí. Que más o menos todos... Al final, ya nos conocemos. Siempre somos los mismos corriendo. ¿Dónde que no? A ver, estoy buscando... Entonces se supone que es la primera... Ah, vale. Me pone Conchuela, circuito complicado para adelantar. El capucete cubres de puta madre. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? A ver, a mí no se me da... Nunca se me dio bien ir detrás de la gente. Me cuesta mogollón. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho ir detrás de alguien, pero... Es muy complicado, tío. Es muy complicado, pero... A mí lo que más me mola es ir viendo el punto de frenada, o sea, la referencia de frenada, o viendo la carretera a través de los cristales del otro coche, ¿sabes qué te digo? Que vas tan pegado que los vas viendo. Es que, pero, que es muy yo difícil. A veces, como vaya muy pegado, voy temblando, porque digo, porque como, me, tener... frene, como claro. me frene un poco antes, claro. me lo llevo por delante. Sí. Tienes que frenar un poquito antes y dejar ahí el coche, pero que vamos, que claro, yo cuando voy tan pegado tienes muchas posibilidades de tener incidentes. Tío. Ya, yo lo que pasa es que al final... Cuando entreno casi siempre solo. Y esto de ir detrás entrenando varios juntos, pues sí que aprendes, yo creo que aprendes bastante a ir detrás uno del otro. Nada, estoy viendo que es un paralelo, pero... Si es que no tocamos lateralmente. Quizá yo le dejé poco espacio, no sé. Es que él se come la salchicha. Vale. Se come la salchicha y se viene un poquito para mi lado, pero que... Es que él ha salido mal. Más mal parado que yo. Y luego con Santi... Eso que las salchichas en este circuito tampoco... Bueno, yo no sabía lo que hacía. Dice, le escupe la salchicha. Yo cuando... Bueno, tío, tengo que dejarte. Venga, Diego. Que yo las salchichas de este circuito, ya te digo, yo cuando las pillaba no sabía si lo que hacer. Contravolantea sin intuitivamente, pero no sé yo. Ya. Son jodidas. Bueno. Día, pues nada, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos en la siguiente, tío. Venga, hasta luego, tío. Bueno, y vamos a buscar con Santi Martínez también la mía. Creo que ha sido un toquecito. Sí, lo de Rubén Conchuela yo creo que ha sido lance de carrera. Él sale más mal parado, pero porque si no me las estoy sacando. A ver, ahí quizá no le haya dejado mucho espacio. Ahí me ha abierto yo mucho, sí. Iván Rubio 2003. Él ya estaba, pero bueno, dice, todos estos incidentes. Ahí me tiro al sobre. Venga, tío. Nada, todos estos incidentes son lances de carrera. Yo creo, vamos, no creo que haya aquí nada. Es verdad que yo me salgo un poco de mi trazado para tomarme mejor la curva.
interesante. Ahí estamos en paralelo. Pero recondiciona ya al entrar en curva, ya recondiciona. Joder, es que yo no le dejo casi espacio, ¿no? Él está ya tocando la línea. Yo ahí me he abierto mucho, creo. Y ya no ha podido entrar él como quería. Bueno, quizá tenía que haberle dejado yo cedido la posición, no sé. No, eso es muy. A ver, que me da rápido. No, bueno. Ah, pequeño toque, claro, es que yo tengo que hacer también la trazada para. Está, es que está muy justo, ¿eh? No sé si lo reclama. Si reclama ese incidente. Pues está ahí la cosa. No sé. Como que decidirían los comisarios. Bueno, gente, pues nada, pues. Vamos a ir cortando ya la retransmisión. El próximo jueves, mañana no estoy, pero para la Open Series mañana no puedo retransmitirla ni correrla. Pero el próximo jueves ya última ronda de la Funny Cup y en qué circuito, Daytona Dirt Road Course. Bueno, un saludo y nos vemos la siguiente. Hasta luego.